te conozca. Si quieres más promoción, conéctate con Shara, que es la que tiene sazón. Ahora tiene un show caliente, ahí te vas a actualizar. No dejes que te lo cuente, sintoniza este canal. Hola amigos, bienvenidos a su programa de Shara Show Live. Muy contenta siempre de poder conectarnos con todos ustedes. Esta ha sido una semana muy interesante. Hemos tenido entrevistas importantes donde resaltamos a nuestra comunidad latina y por supuesto a nuestra comunidad peruana. Queremos agradecer siempre a nuestros auspiciadores que año tras año nos acompañan. Negocios Hispanos USA Magazine con su directora Ani Oliva. México Latino Magazine con su director Juan González. Robert Palumbo, Hair Design. Hola, la Organización Hispana de Actores Latinos. Frecuencia Chalaca, desde nuestro querido Chimpún Callao. Bueno, los invitamos a empezar a compartir esa historia de éxito, esta historia de perseverancia, porque el cine peruano llega al show de Shara, porque el cine peruano llega al corazón de todas las personas que sabemos que si impulsamos el cine peruano, llegaremos a ser grandes a nivel internacional. Este es un personaje muy importante, historiador, cineasta, escritor, uno de los 5 fundadores del cine regional en el Perú. Damos la bienvenida a Héctor Marrero Vázquez, desde nuestro querido Perú, Cajamarca. Bienvenido, Héctor, al show de Shara Today. Shara Show, ¿cómo estás? Shara, qué gusto saludar y estar muy, estoy muy emocionado acá en el show de Shara Live y saludar a todo tu público, a todos tus seguidores y de verdad muchas gracias por difundir el cine peruano que vamos haciendo año tras año. Muchas gracias a todo tu equipo de producción, ¿verdad? Gracias. Héctor, tú estás considerado por la crítica cinematográfica como el cineasta más prolífico de la historia del cine en el Perú. Has creado muchas obras importantes, tanto en lo que es en la televisión y el cine, y también a través de tus obras literarias. Tú eres de Cajamarca, sabemos que estás actualmente en Cajamarca, y nos traes el 6ta edición del festival como director y productor, del 6ta edición del Festival Internacional de Cine de Cajamarca 2024. Vamos a hablar sobre ese tema, pero nos gustaría que nos hable justamente sobre ti. Eres considerado, como lo digo, como un prolífico. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, por el año 2000, en el Perú, sacamos la vuelta al celuloide. Son 5 peruanos: Ayacucho, Palito Ortega, que en paz descanse; en Puno, Henry Vallejo; en Huancayo, Nilo Inga, ¿no? Y en Juliaca, Fabiano Quispe; y en el norte, en Cajamarca, Héctor Marreros. Era tan difícil hacer una película porque no teníamos dinero y se hacía con celuloide, ¿no? Y aparece lo digital. Había esas cámaras filmadoras de 2000, de 5000 con cassette grandes, nace por Ayacucho, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacer este cine digital, ¿no? Y es que empezamos, se arrancamos en Ayacucho y nos juntamos 5, ¿no? Yo nazco en el norte, con ese objetivo y comenzamos a hacer el cine provinciano, el cine cholo, el cine del interior, que nos pusieron un montón de nombres, ¿no? Porque las grandes compañías no lo aceptaban, ¿no? No lo aceptaban. Y es así que desde el año 2000 no he dejado de producir, ¿no? Películas tras películas, pero primero con temas sociales de Perú profundo, ¿no? Como es Cajamarca, sus costumbres, su tradición, ¿no? El cine comenzó a pegar, ha comenzado a pegar tanto que desde el 2003 no he parado hasta ahora, ¿no? Que son 20 años de haciendo cine, y lo más importante es de que hemos venido fortaleciendo la identidad, ¿no? Y por la crítica cinematográfica
peruana, ¿no? Soy considerado como el director más prolífico de la historia del cine peruano. Es decir, que vengo constantemente durante el año, estoy con dos, tres producciones, y sobre todo, Shiara, que hemos abierto la puerta a Latinoamérica y Europa. Estamos haciendo coproducciones con Argentina, con Chile, con España. Ahora mismo vamos a estrenar allá en Roma, ¿no?, la producción El Ragao, que pronto van a ver ustedes acá el tráiler. Entonces, ese trabajo arduo de un cine de bajo presupuesto, un cine independiente, que hoy lo hacen las grandes compañías, por ejemplo en Lima, como Tondero, ya comienza a ser el mismo método que nosotros hemos fundado, ¿no? Y a raíz de nosotros ha venido creciendo un montón de jóvenes cineastas nobles y que son muy buenos, y no solo en el Perú, sino que también en Latinoamérica, ¿no? Por eso que en una temporada, al inicio de esta pandemia tan fuerte del cine, que le digo porque crecimos enormemente, lo llamaron el cine andino. Y finalmente lo llamaron el cine regional, ¿no? Pero este cine andino nos gusta mucho porque lo hace Chile, lo hace Argentina, lo hace Ecuador, lo hace Bolivia, lo hace Colombia, y nos vamos uniendo los países a través del Ande, ¿no? Y qué bonito que eso ha fortalecido, o sea, para que nosotros, cada país, podamos demostrar nuestra cultura, nuestras tradiciones a través del cine, porque recordemos que un pueblo con cine es un pueblo con alma, y un pueblo sin cine es un pueblo sin alma, ¿no? Por esa es la razón que seguimos siendo cine, Shiara. Qué interesante. Tienes en tu haber 50 películas, entre sí, premios nacionales, internacionales, que vamos, sí, a hablar en breve. Tú vienes produciendo del 2003 hasta el 2023, ¿verdad? 20 años. Sí. 50 películas. Uh-huh. ¿Cómo tú describirías esas 50 películas, entonces? Bueno, la verdad es que yo una vez estaba en una entrevista para una cadena y un crítico dijo que yo, por ejemplo, si es que no voy haciendo cine, no estoy grabando, me enfermo. Entonces me he vuelto como un maníaco depresivo. Yo tengo que estar grabando constantemente. Pero lo más importante de esto, Shiara, es que la gente debe estar preguntándose ahorita, este hombre es súper millonario, debe tener detrás muchos millones. No. Lo que pasa es que comenzamos a hacer un cine vivencial. Porque creemos que el cine es colectivo, Shiara. Yo llego a una comunidad y los contagiamos. Buscamos a más líderes y no tenemos un restaurante donde vamos a ir a comer, ni vamos a tener toldos, ni asistentes. Entonces el mismo equipo sale de los actores y vamos cocinando en una forma colectiva. De esa manera hemos bajado los presupuestos tremendamente, ¿no? Y de esa manera vamos produciendo en una forma muy fuerte. Recordemos que la última película que ha representado al Oscar a Perú ha sido Manco Cápac de Puno, de los cinco fundadores de cine regional. Y no ha salido una película de Tondero, de las grandes compañías limeñas. No, ha salido del interior estas películas que están dando mucho que hablar y ha ganado un mercado muy amplio en Latinoamérica y sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos produciendo películas, pero de una forma muy colectiva, o sea, que motivamos, sobre todo, que son talleres que a la gente lo desestresa, porque tenemos en los actores que participan en estos filmes, jueces, militares en retiro, médicos, universitarios, de todos los niveles. Y eso es lo más bonito porque se contagia y podemos hablar ya de una industria cinematográfica a futuro, ¿no? Muy interesante lo que acabas de mencionar, pero todo eso tiene un significado importante, mucho sacrificio, mucha tenacidad, mucho profesionalismo. ¿Cómo empieza, Héctor? Porque la verdad está tan interesante esta entrevista que quisiéramos empezar para contagiarnos de ese espíritu que tú tienes para poder crear. ¿Cómo empezó Héctor Marrero a interesarse por la dirección cinematográfica? Verás, yo soy un director de cine autodidacta. Yo soy docente, soy historiador de carrera, pero nunca la ejercí. Pero desde muy niño me gustó mucho la actuación, las tablas. He hecho mucho teatro hasta el nivel superior, en que decido yo dejar el teatro y hacer cine. Comenzamos a trascender en el cine. Empezamos por el 2003 con una obra emblemática para el Perú. En Cajamarca sabían que se dio el último fusilamiento y con eso se cerró la pena de muerte. En la madrugada del 11 de septiembre de 1970 fusilan en Cajamarca y es el último fusilamiento que se hace en historia. A raíz de ese caso comienzo a trabajar, ¿no? A trabajar y hacer, por ejemplo, dirección. Pero yo no había estudiado en una academia o en una universidad producción cinematográfica.
tenía esa intuición, esas ganas. Lo que había muchas ganas. Lo que se metía en la cabeza, yo pienso que ya se podía plasmar en el cine. Y es la gran idea. Entonces, desde ese 2003, que la crítica limeña, la prensa limeña, no auguraba mucho a este nacimiento de esta nueva corriente del cine del interior o el cine regional. No lo auguraban mucho, pero la emoción, la constancia, la perseverancia, que es un don maravilloso que nos ha dado Dios a cada uno, es lo que nos hemos posesionado. Y así es que me llego a posesionar hasta llegar a Telemundo, a Rojo Vivo de Miami, que vienen a cubrir una van premier de este caso de la película del último fusilado en el Perú. Es así que comenzamos a abrirnos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es una forma colectiva. El cine es una forma colectiva y eso nos junta y junta a más gente, ¿no? Es lo más importante de lo que podemos hacer. Así yo empecé como actor y luego como director de teatro, finalmente llegué a ser director cinematográfico, hoy considerado como uno de los directores más prolíficos que tiene la historia del cine. En haber de 50 películas que hasta el día de hoy, hasta la fecha, has podido producir, ¿qué te inspira, Héctor Marrero, a la hora de hacer una película? Todos tenemos una inspiración, que nos guste el arte, pero ¿qué inspira particularmente a Héctor Marrero a la hora de poder ya crear una película? Lo que pasa es que yo tengo en el corazón una filmadora, creo. Entonces, por ejemplo, yo leo algo, te cuento algo, por ejemplo, queríamos nosotros extendernos porque no tenemos la cuota de pantalla en Lima, ¿no? Yo pocas veces llegaba a las salas de Lima y hemos tenido de horario de la 1 de la tarde, pero no, esas cosas. Pero lo que pasa es que un día yo estaba en Santiago de Chile en un festival donde ganaron unas películas y de pronto vi pasar a un joven, ¿no? Y me preguntaba, ¿a qué iba pensando? Y justamente esa compostura, ese sufrimiento que plasmaba este hombre, me dio imagen para yo crear como poesía, porque hablar de cine es poesía y la poesía es cine, y me imaginé una historia, ¿no? Una historia que lo vamos plasmando poco a poco, y se construye un guión, ¿no? Pero basado en un tema social, ¿no? Okay. Que sea, que dé realce, que deje un mensaje el cine. Por ejemplo, dije, este hombre está preocupado de repente porque le secuestraron a la hija. Y comenzamos a ver la gran temática que había en Cajamarca con la llegada de la mina más poderosa de Sudamérica, Yanacocha, y se da este tema de trata de blancas en la sierra, ¿no? Y comenzamos a ver el tema de la trata de personas, que mucha gente piensa que solo está en los grandes países. No, está en el interior que atacan y son utilizadas esas jovencitas. Fíjense, esta película llega a calar y se hace dos versiones, que llegamos a muchos festivales, trata de blancas en la sierra, trata de blancas 2, ¿no? Con temas muy sociales. Esa idea es lo que genero. Y luego, por ejemplo, me llama mucho la literatura, me gusta mucho leer. Entonces leo un poema y al poema lo plasmamos en un guión cinematográfico que los últimos 5 años ya era, hemos venido produciendo con España, Sumay, ¿no? Una producción con Roma, Sumay, con Chile, de un poema muy religioso, muy, muy reflexivo, todo nada. Lo llevamos a Chile y hemos dirigido para muchas películas para Chile, ¿no? Para Puerto Mú, que es hermoso y que tiene una gran acogida y que son producidas acá. A base de la lectura construimos esos personajes, porque generamos un plan lector, Chiara. Creamos, la gente no lee, pero a través del cine estamos recuperando a ese espectador a consumir un libro, a leer, ¿no? Y lo que es el cine, por eso es que yo creo, y eso me inspira, ¿no? Cada historia. Yo una vez pasada que te conocía, y solo con escucharte hablar, mujer, yo me inspiré en una película tuya, porque eres una persona motivadora. O sea, eso motiva a un director. Motiva a producir algo bonito que motive al resto de gente a seguir, a salir. O sea, ver una persona exitosa como vos, por ejemplo, inspira a cualquier director a llevarlo al cine de tu vida. Y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Damos oportunidad a escritores, a cuentacuentos, desde el narrador que ha ganado acá en España, hemos ganado 3 certámenes casi seguidos con cortometrajes en España, ¿no? Y entonces eso me parece muy fabuloso de que yo no baje esa inspiración. Bueno. No puedo vivir sin el cine, ¿no? Eso es, y así como vos, porque eres una persona muy exitosa de antemano, ¿no? Entonces, eso es lo que te motiva cada día nosotros. ¿Sabes qué? Yo aprecio lo que dices, te escucho y hay una conexión entre tú y yo, obviamente. Creo que hay una conexión entre el arte y luego estamos
justamente también somos didácticos, igualmente soy una gran comunicadora didáctica, que he podido salir adelante gracias a los mismos factores y a los mismos ingredientes que usted ha usado, porque eso está riquísimo, definitivamente el arte es algo que uno saborea día a día y siempre se inspira y somos muy creativos, creo que en eso nos parecemos mucho. Héctor, ¿cuál ha sido la película más difícil que te ha tocado dirigir, superando obstáculos de diferentes situaciones? ¿Pero cuál ha sido la más difícil y que ha podido lograr ser exitosa? Porque siempre lo más difícil es lo que llega a ser mucho más rico todavía. Verás, corría el año 2007 y había hecho como 9 películas, me parece, y no había tenido ese éxito que yo quería. Cajamarca no me había abierto las puertas a un cine recién naciente, a un cine independiente. No se acostumbraba a un público a consumir este cine regional. Y yo estaba a punto de irme del cine porque tenía, José María, mi hijo, había nacido, la esposa presionaba mucho. Yo no me hacía la idea de irme a trabajar de docente, ¿no? Fíjate, y hago un remake de la primera película, hago el último intento por conseguir el éxito, el caso del fusilamiento. Y nos costó mucho porque no teníamos un sol, no teníamos un presupuesto, no teníamos equipos de cine. Esta película es tan maravillosa porque tuvimos que filmar el fusilamiento, movernos a escenarios y recrear una cárcel de 1970, ¿no? Que lo hacen tipo Hollywood, buscar una casona antigua en Cajamarca y con una cámara de mano. Con un amigo que quiero mucho, que es Wilmer Guaripata, el fantasmita Willy, nos aventuramos sin ningún sol, pero no esperábamos que el éxito iba a ser tan genial. Fíjate, cuando la película termina, Telemundo de Miami se interesa por este tema. Y de antemano, cuando se estrenó, sentí que la vida había cambiado. Mi película comenzó a llegar a Miami, ¿no? Pues, llegó a Washington y llegamos por primera vez a Europa a estar algo de 15 días en cartelera. Esa fue la película más exitosa, más bonita y muy trabajosa, que nos costó lágrimas rodarla y hacer un gran despliegue de gente, ¿no? Pero esto, como vos decías, por ejemplo, todo esto requiere un sacrificio, una regla, una norma, una precisión y dejarlo todo en el campo, ¿no? Y es la película que se llama Milagroso, de Gilberto Vázquez, que yo le invito a que lo vean. Es un tema social, conmovedor, que cierra la pena de muerte también y que me abrió las puertas, ¿no? Es un trabajo muy arduo, de 7 años casi de estudio, de investigar, seguir las investigaciones, porque fue un tema emblemático. Todas las facultades del Perú, de la Católica, de los chicos de Derecho, van detrás de ese tema, van a investigar a Cajamarca. Y lo más bonito de este procedimiento, que hoy Gilberto Vázquez es considerado un santo popular, ¿no? Lo celebran en Guayaquil, lo celebran en diferentes partes de Latinoamérica, pero el éxito, la película lo posicionó mucho más fuerte a esa fe popular que tienen los peruanos que tenemos, ¿no? Y este es el éxito que me abrió esta película y sigue teniendo éxito donde vaya a presentarse. Oh, muy interesante, Héctor, y muy ilustrativo justamente lo que nos mencionas. ¿Y por qué decidiste apostar por el cine regional, Héctor? Te decía, por ejemplo, porque en el Perú, en el 90, a partir del 90, todo era, el cine era para una élite, era para pocas personas. Recordemos que tenemos la gran figura Lombardi, Augusto Tamayo, otras figuras, que era un círculo de 6-7 directores. Pero no había una oportunidad, no había nacido. Claro, teníamos al cusqueño Luis Figueroa, que en paz descanse, que él hacía un cine independiente, pero con buenos presupuestos, tenía auspicio de Rusia, en fin, unas cosas, ¿no? Pero este nacimiento que nosotros hacíamos era aventurar, porque yo soy un poco descendiente judío por mi padre, ¿no? Mi padre, cuando se enteró que yo estaba haciendo cine regional, me quiso matar, me dijo, te desheredo, ¿no? ¿De qué vas a vivir? Porque nadie se apostaba, decía, nadie va a ver este tipo de cine por la tecnología. No teníamos un boom, no teníamos un reflex, no teníamos, ahora que yo manejo un staff de 30, 40 personas de mi equipo, ¿no? Antes, la luz lo hacíamos con papel de brillo, con velas, ¿no? No teníamos un audio. Y la gente se reía, pero esa risa, esa curiosidad, fue llevándolo al cine. Recordemos que Juliaca
Juanito el Huerfanito, que fue filmado con una camarita también de mano, tuvo mucho éxito. Bueno, ganó, llenó salas de salas, y lo mismo pasó en la región. Cajamarca se abarrotaba por cada estreno. Juliaca se llenaba con las películas. Ayacucho reventaba con el cine. Y yo aposté por eso. Y yo, si era, por ejemplo, no he apostado por tener un actor de Lima, ¿no? Pero sí apuesto por tener el cine regional, pero con gente, actores naturales. Porque creo que hacer este tipo de cine es transmitir la vivencia, la realidad del Perú, no la de Lima. Los directores de Lima, todo es un calco, ¿no? Hollywood, Hollywood, Hollywood. Pero cuando ven este cine regional, se dan cuenta cómo es la vida en el interior, cómo es la pobreza extrema del Perú. Pues el verdadero cine peruano está en el interior del Perú, con historias propias, con cuentos, con nuestros relatos, nuestros mitos. Eso ha sido el gran boom del cine regional y que seguimos teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Por eso es que nosotros apostamos, y sobre todo por mantener esta hermosa identidad peruana, nuestras costumbres, nuestras redes, y plasmarlo en el séptimo arte. Y lo más maravilloso que me ha dado, la bendición más grande que me ha dado Dios. Qué interesante, de verdad. Hemos visto tus trailers, están increíbles. Justamente nos gustaría que nuestro público, que está ahora conectado, está compartiendo esta linda entrevista, y los que se van a conectar a través de los días, de mañana y todo eso, puedan disfrutar. Vamos al primer tráiler y después, pues, el primer tráiler, primeramente, para conocer un poco más de tu trabajo. ¿Te parece? ¿Cómo no? Muchas gracias. Vamos al tráiler, entonces. Y me siento solo, como un nudo enredado en la espalda del viento. Muchísimo, mi amor. Y no quisiera que se acabe nunca, nunca este momento. Pero creo que yo tengo la culpa. Yo no debí de ser soberbio. Esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Estaremos juntos solamente hasta que dure el amor. Nada más. No estás. Wow, ahora que no estás, Héctor Marrero, dirigida por Héctor Marrero, qué hermoso. Cuéntanos tu experiencia sobre esta película. Lo que pasa es que yo un día estaba grabando por Pimentel en el norte, en Chiclayo, la ciudad está muy bonita. Y de pronto apareció Juan Caicedo, un poeta, ¿no? Y se acercó y me lo regaló el ejemplar. Y me gustó la forma, la contextura, la figura literaria que tiene el poema, ahora que no estás, una reflexión, ¿no? Y nos motivó tanto de que le propuse llevarlo al cine, hacer un cortometraje. Y volvimos a Cajamarca dentro de un mes, y el mismo poeta actúa, comienza a recitar el poema. Invitamos actores cajamarquinos, y bueno, está en gira actualmente, te cuento que va a inaugurar el Festival Internacional de Poesía allá en Monsefú, se presentó allá, pero este tipo de temas, te vuelvo a decir, es un plan lector, porque la gente piensa que el poeta es aquel que está solo, está enamorado, mentira, ¿no? Y que los jóvenes ya no quieren leer la poesía, y no lo entienden por las figuras literarias que tiene adentro. Pero cuando ven el cortometraje, les aseguro que les gusta, que lo quieren leer el poema para comparar a ver cuál es mejor, el poema o el corto, la película o el poema, ¿no? Es un poema corto y que se ha hecho de 20 minutos. Entonces, ahora, por ejemplo, Juan está vendiendo mucho los poemarios
porque la gente quiere leer y realmente le preguntan y se da el plan lector, ¿no? ¿Por qué escribiste ese poema? ¿Y por qué llevaron al cine? ¿Y quién es la chica? Y que del poema salen todos los personajes. De esa forma estamos ya en cine educando. No solo vamos a presentar violencia, sexo, alcohol, no. Este cine que hacemos nosotros es una herramienta de apoyo a la educación, educar. Yo leo mucho, me llegan muchos libros cada semana a casa de diferentes escritores, de diferentes partes del mundo, y buscamos un tema que sea universal. Ahora que no estás, eso es un tema muy bonito porque a veces el ser humano valoramos a una persona cuando ya se ha ido. Puede ser en el amor, en los padres, en el trabajo, pero siempre solemos arrepentirnos al último, ahora que no está, ¿no? Si no hubiera pasado eso, mi vida hubiera sido distinto. Ahora que no estás. Ahora, el lamento. Y me impactó mucho a Juan que lo hicimos, ¿no? Y me alegro mucho porque ahora vi una noticia por el periódico de que la película va en gira, ¿no? De un festival que va a dar la bienvenida a un festival internacional de poesía. Y es muy bonito, entonces, de esa manera estamos haciendo, ¿me entiendes? Wow, qué interesante, me encantó. Tienes una manera de dirigir que llega. Cuando hablamos de cine regional, hablamos, como tú lo mencionaste, ¿no? De espíritu, de la verdad de la historia, ¿no? Sí. Sin tener que, de repente, crear una mentira, sino lo que sucede, ¿no? Y vamos a continuar, mi estimada productora. Y me gustaría ver otro tráiler, porque acá yo sé que todos los que están viendo este programa están ansiosos. Tenemos tráilers increíbles y lo vamos entonces, ¿qué te parece? A ver el siguiente tráiler para conocer un poco más de este gran hombre, gran director, gran peruano, un orgullo, especialmente ahora en este bicentenario que estamos en celebraciones. Vamos entonces a nuestro segundo tráiler. Vamos a ver. Adelante. ¿Qué puedo hacer de Dios, Bernita? Hijito mío, donde quiera que tú vayas, lleva siempre mis consejos. Sí, mamita. Si por culpa de tu mujer a tu madre no das de comer, gusano te vas a volver. ¿Qué más han traído? Acá lo traigo Chuchito. ¿A mí? Pues estoy muy solita. Tu papito no viene a verme. ¿Y tu mamá? No me meterás en la misma casa con tu mamá, ¿no? ¿Por qué, Caldito? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname, Caldito, por dentro. ¡No! El Ragao. El Ragao, cuéntanos sobre este estreno. Mira, El Ragao se estrena este jueves 25 a las 6 de la tarde, inaugura el sexto Festival Internacional de Cine Cajamarca. Esta es una coproducción peruana-italiana. Lo que pasa es que yo estaba exhibiendo una película allá en Roma, Sumai, una producción peruana-española, y conocí al escritor Amner Viera, ¿no?, por una llamada. Y me propuso que lea el cuento Ragao, que yo decía, ¿pero qué es el Ragao? Me decía, se significa Raúl. Pero digo, ¿y dónde, de qué trata el cuento, no? Y me dijo que es esta historia en la serranía de Trujillo, en la libertad de patas para adentro, los hombres que se salen con su mujer,
y se olvidan de la mamá, se olvida, se convierten en un gusano de la papa que se llama el ragao. Es un gusano que está en la tierra, ¿no? Y es un cuentito de dos páginas, ¿no? La historia de Raúl, que hereda toda la riqueza de los padres que habían comprado las tierras con tanto sacrificio, conoce a María y se enamora y pierde todo. Y fíjense, al último se convierte en un gusano, ¿no? Es un cuento que está incluido en el plan lector y está rodado en Cajamarca y en la Sierra de la Libertad en Taurija, ¿no? Participan un centenar de actores. Pero esta cinta me gustó mucho dirigirla porque es netamente campesina. Tiene la identidad, las costumbres, es muy rica en las vestimentas y las locaciones de la serranía. Se ha hecho una adaptación, todo de esta obra, tiene 100 minutos y el Ragao abre el festival en la sección de largometrajes, ¿no? Este es un mensaje muy bonito, basado en el cuento que Amner Viera nos cuenta, ¿no? Y que en la sierra se practica y que queremos difundirlo. Queremos que no se pierda estas costumbres a través del cine. Yo les invito a que vean, porque seguro que va a estar en Roma, va a estar en el mes de mayo, en 3 presentaciones en las salas. Así que los que están en Roma pueden ir a verlo, El Ragao, basado en el cuento de Amner Viera y la película de Tomás Reos, que está incluida en el plan lector y que tiene un mensaje muy maravilloso, ¿no? Y que tiene actores cajamarquinos del campo y de la ciudad. Muy interesante. De verdad, qué gusto. Y para todos los que están viendo, nuestros televidentes también disfrutando y saludando a todos y cada uno de ellos, ya que en breve vamos a leer sus comentarios, quise empezar por los trailers porque esta sexta edición del Festival Internacional de Cine de Cajamarca merece un aplauso, pero de pie. Entonces, nosotros que hemos querido de alguna manera ilustrar ese gran trabajo que tú has tenido a través de los años, y tenemos otro tráiler también porque estamos aquí muy ansiosa de poder disfrutar y que nos puedas explicar un poco el siguiente tráiler, por favor. Este es el tercer tráiler. A ver. Festival Internacional de Cine de Cajamarca 2024. El Ragao. Hasta que yo digo corte, traten de dormir la escena. 3, 2, 1, ahora, acción. Una mirada al cine peruano y latinoamericano. Yo me voy a vender mi naranja si ustedes vayan a lavar el carro. ¡Yo te ¡Oh! talento! ¡Qué talento! Travesía del peregrino. País anfitrión, Perú. Organiza. Países invitados. España. Elegir, mantener, destruir. Una moneda, por favor. Ecuador. Cerrate con ella. Antes te emputecía otra. Ahora te emputece a tu prima. ¡Déjame de joder! Colombia. Aquí en el sur la belleza no se describe. Aquí en el sur mi gente poco se cohibe. Aquí en el sur siempre reinará la decencia. Poco se vive la paz. Del 25 al 27 de abril, la fiesta del cine se vive en Cajamarca.
Wow. Sin palabras, creo que hay mucho que decir y los que también están aquí viendo esta entrevista. Qué lindo poder, la sexta edición del Festival Internacional Cajamarca, que emociona. Cuéntanos, hay una gran expectativa, 25 al 27 de abril, me hubiera podido gustar ir, gracias por la invitación, pero sé que muy pronto nos veremos, hay muchas cosas por hacer, muchos proyectos, pero sobre todo esta sexta edición. Cuéntanos, ¿qué es lo que se viene con esta sexta edición? ¿Cómo ha recibido el apoyo esta sexta edición del festival? ¿Y cuál es todo ese proceso, ¿no? ¿Cuál es la gente que está esperando? ¿De dónde van a venir? ¿Quiénes van? Muchas preguntas que por favor nos gustaría que nos puedas explicar. Bueno, yo muy emocionada, agradecido de Dios, porque estoy con ganas de conocer a Claudio, un gran director que sale en Netflix, actúa para Netflix y todo, que viene de Argentina, Claudio Cordero, con una gran trayectoria, Controlando Sangrando. Tiene una mujer que yo admiro mucho, Marta Cora Castro, una mujer de 80 años, La presencia femenina del cine, que ha ganado Europa, una española que trae mucho talento con La Mendiga. Viene Erika Piragauta de Colombia, una joven que está haciendo los cortometrajes. Viene México con Julia Pineda Peña y Ecuador con Álvaro Barragán. Entonces yo estoy muy emocionado, pero lo que pasa es que un día yo amanecí un poco aburrido y dije, ¿por qué no hago un festival? ¿No? Pero no había plata, porque el cine en el interior, sin Lima, en los países desarrollados es difícil hacerlo, acá es mucho más difícil, porque tal vez en Cajamarca las autoridades no están acostumbradas a hacer esto, entonces nos miran como un marciano un poco, pero hemos tocado puertas, Ciara, y hemos tenido apoyo ya, que se ha concluido, ¿no? Y tenemos a estos países que vienen a mostrar su talento, sus costumbres, y Perú dará la bienvenida con nuestros países. Y vamos a dar las estatuillas que va a ser la Catedral de Cajamarca, en una cerámica hermosísima que ha hecho Miguel Barbosa, ¿no? Va a haber talleres gratuitos para los jóvenes, que apostamos por los jóvenes de colegios, que va a dictar Claudio en las tardes y en las mañanas, habrá exhibición, ¿no? Y va a haber un cierre maravilloso también con un guiado turístico, mostrando el atractivo turístico de Cajamarca, y estarán los polos, la certificación. Bueno, este objetivo que hemos querido hacer en esta sexta edición, esperamos de que pronto alguna institución del Estado aquí en Cajamarca ya lo vaya a estandarizar, ¿no? Lo haga estable durante todos los años. Y ya la gente estamos reflexionando eso. Yo creo que con el cine estamos juntando a mucha gente, a muchas generaciones, ¿no? Y sobre todo que va a ser gratuito, es muy gratuito, ¿no? Así que esperamos que la séptima edición tengamos algún invitado de Estados Unidos de Ciara Show, que venga, nuestra invitada, ¿no? Y que se aprecie un poco el folclore a través del cine. Es lo que queremos, sensibilizar. Yo estoy muy agradecido con todos los invitados que vienen y todos los auspiciadores que están apoyando desde Europa hasta Fina García, que es mi representante allá en Europa, que ellos organizan el reinado. También tenemos a algunas instituciones de restaurantes de Roma, ¿no? Y producciones cajamarquinas también, ¿no? Y lo más importante de este festival que me impresionó mucho es que en 2014, mientras yo dirigí una película, vino el director Claudio Cordero, que es de Argentina, y filmó todo lo que hacía. Así que hoy en el festival presentar un cortometraje que se llama Quiero Acción, de Héctor Marreros. Una película sobre cómo hago una película, ¿no? Yo. ¡Wow, o sea, qué lindo! Me emocionó mucho y que lo tenemos en este festival y que estará también en escena allá en Argentina, este corto de este director muy bueno. Yo admiro mucho a Claudio Cordero. Entonces, este festival trae muchas novedades y estamos muy emocionados, Ciara, y agradecidos también con Dios porque nos difunde mucho, y a ustedes que, fíjate, esta gran entrevista que nos difunde mucho más. Yo muy emocionado, te agradezco mucho, ¿verdad? Y sí, ya esperaba esta entrevista, quería contarte mis cosas y quería enamorarte para que hagamos algo juntos, mujer. Me gusta. Claro que sí, vamos a hacer algo juntos. Y me gustaría también presentar este trailer para que nos puedas dejar saber qué pasó ahí y qué es lo que se viene con esta. Adelante, mi señora profesora.
cariño. Déjate de cosas. Menudo día que me estás dando. Qué pesado. Sí, mira, me fue muy bien. La verdad que salí a cuidar penales en Patás, en Trujillo del Milagro, en Cajamarca, Huacariz. Lo fuerte, en realidad. En 3 horas tendré que estar sobrevolando el cielo limeño. Cenaremos en Madrid. Cariño, no olvides el pasaporte. Ya ves, Fernando, que sí querías viajar al extranjero. No, ¿cómo me voy a ir de nuestro país sin antes tomar la chichita de Piura, nuestro rico cevichito? Cenaremos en Madrid. Cuéntanos sobre este. Cenaremos en Madrid es otro cuentito de este escritor trujillano, de un joven muy bueno, un docente, Gerson Ramírez, que el cuento narra, ¿no?, cómo es el amor a Perú, a la patria, a la comida. Es de una pareja, que la pareja vive, la esposa vive ya en Madrid y está esperando que el esposo vaya detrás de ella. Pero él decide quedarse en el Perú por su música, por su comida, por su tierra. Y decide no viajar. Así que jamás van a cenar en Madrid, ¿no? Es un cuento muy maravilloso acerca de la migración que nos relata muy bien Gerson Ramírez, este escritor trujillano, que cuando me envió el cuento yo me quedé impactado. Me gustó mucho y es así que lo rodamos, ¿no?, en un homenaje a toda la gente que apuesta por Perú a veces. Bueno, es, definitivamente es muy interesante. De verdad que 50 películas en todos estos años maravillosos que ha sido de lucha, de perseverancia, pero sobre todo de amor a nuestra cultura peruana a través de lo que es el cine, y hay que seguir apoyando, hay que seguir difundiendo, hay que seguir adelante. Yo te felicito, Héctor, de verdad, eres un ejemplo a seguir de inspiración. Muy, muy interesante. Sí. Tenemos mucho, mucho que hablar. Tenemos incursión literaria, tu incursión también en lo que es la televisión. Pero me gustaría ahorita, porque el público está que escribe, no sé si qué te parece si empiezo a leer los comentarios para que sepas un poco el gran cariño del público para ti. Muchas gracias. Vamos a empezar. Entonces, me gustaría, por favor, Permíteme presentarte a una gran peruana, es directora, productora, actriz, y nos representa internacionalmente a través de diferentes premiaciones que ella incursiona en el cine. Ana María Estrada, presidenta de OLA, la Organización Hispana de Actores Latinos, orgullosamente peruana. Y un aplauso para ella, y muchos aplausos para ella. Gracias, María. Siempre nos está apoyando a seguir difundiendo el arte a través de Chara Show TV Radio. Gracias, Anita, porque eres parte importante de este programa. Eres ese oxígeno que necesita un programa para seguir adelante. Y bueno, saludamos a Ana María Estrada, que te está diciendo, bueno, qué buena entrevista, está diciendo Ana María Estrada. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo tú te sientes que un gran personaje como Ana María Estrada, que ha hecho cine, increíblemente, también es escritora, esté ahora viendo el programa y disfrutando de tu historia, mi querido Héctor? Muy emocionado, porque sentir a Ana María que está apreciando esta entrevista y esas locuras que vamos haciendo, nos alegra mucho y nos motiva para seguir haciendo más cosas. Yo también quiero felicitar a Ana María y darle un fuerte abrazo a la distancia y desearles muchos éxitos también. Y somos unos fieles seguidores de Ana María Estrada. Evidentemente. Bueno, ella también ha dirigido varios cortometrajes, ha escrito varios cortometrajes, también nos ha representado en Hollywood, me gustaría que sepas, así que doblemente orgullosa por ella. Y hay mucho orgullo bicentenario, mi querido Héctor, aquí en lo que es el cine, hablando de Perú, ¿no? Sí, ha sido bicentenario, y bueno, esperemos de que haya muy buenos proyectos, se muestre a un Perú con mucho más fuerza, tal vez más unidos y amemos más nuestra historia, ¿no?
Qué bonito. Bueno, tenemos saludos también desde el Chimpún Callao de Frecuencia Chalaca. Dice, en el Callao también hay muchas historias que pueden ser contadas en el cine. ¿Qué le decimos? A Frecuencia Chalaca. Encantado, encantado, decía, encantado. Bienvenido, Chalaca, Callao, Chimpún Callao. ¿No? Hay mucha nostalgia en el Callao, sí. Hay mucha música, ¿no? El Callao es fiel representante también del arte. ¿Tienes, el Callao es un puerto de historia, Miguel. Maravillosa. Tenemos también aquí a nuestra productora que dice felicidades, buena entrevista, felicitaciones. Tenemos a Fabricio también, Jiménez, que está muy, muy contento, dice me encanta este show. Está, oh, le encuentro el show de Chiara. Bueno, gracias, es un fan también. Tenemos a Mónica Muguruza, también líder de nuestra comunidad, dice saludos cordiales. También está muy buena entrevista, Chiara, que sigan los éxitos. Qué interesante, ¿cómo tú te sientes que nuestros compatriotas, la mayoría de ellos peruanos, estén aquí dándose un tiempito para poder desearte lo mejor, Héctor? Verdad que muy agradecido, porque es un, este es uno de los métodos a través de las redes, a través de tu programa, Chiara, compartir lo que es el Perú profundo, lo que es el cine, lo que es el sueño, lo que es la literatura, y qué mejor acá estar en el show de Chiara, ¿no? Es lo mejor. Y gracias, verdad, nuevamente a todo este público maravilloso que te va siguiendo día tras día. Qué lindo. Aquí desde Nueva York, desde New York, la ciudad que nunca duerme, está conectada Rocío Quiñones. Ella dice, wow. Sí, Chiara la película. Bueno, eso yo creo que fue en la cooperación que estuvimos. Disculpa que recién le hago el mensaje. Bueno, Chiara la película. Wow. Todo puede pasar. Qué lindo. Qué lindo que la gente está conectando, Héctor. Sí. Maravilloso, maravilloso. Héctor, sabemos que has incursionado en la literatura, El milagro del cine en Cajamarca, ¿no? Ha sido tu primera novela de cine regional. Bueno, sí, es la primera novela de cine regional. Es una novela autobiográfica donde se narra cómo me inicio en el cine y cómo llego a posesionarme, ¿no? Desde el interior de un pueblo pequeño como Cajamarca a calar a grandes magnitudes. Es una novela inspiradora, que ya tuve una propuesta hace 2 años atrás que lo quieren plasmar para el cine, ¿no? Hemos todavía, he mantenido que todavía no hemos llegado a esos niveles, pero la novela ha tenido una gira, fue corregida en Madrid, se presentó en Madrid y se ha ido presentando en distintos países, ¿no? Debido a que es una temática de que cómo nace el cine regional en el Perú, en el interior del Perú. Una novela autobiográfica. De un relato largo. Y también lo que es crónicas de un rodaje, como lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, es la segunda novela corta que trata acerca de todo este, esas crónicas, los sucesos que sucede detrás de un rodaje, muchas historias, muchas anécdotas que han venido ocurriendo rodaje tras rodaje, y hemos registrado las más sobresalientes, ¿no? Que es muy bonito, crónicas de un rodaje, ¿no? Muy atractivo, me gustó mucho la forma, porque son relatos cortos, definitivamente. Sí. Bueno, qué interesante. Queremos saludar a Giovanna Ramírez, ella es de la Hermandad del Señor de Uruguay. Aquí también te cuento, Héctor, que hay hermandades de diferentes fe, ¿no? Y también está conectada Giovanna Ramírez, muchísimas gracias por los saludos. Dice, súper la entrevista, que sigan los éxitos. A nuestro querido Héctor también estuvo conectada hace poco, Rocío Quiñones, que bueno, ella es relacionista pública de Peruvian Civil Association New Jersey, y también nuestra asistente de producción, que está siempre ella aquí atenta a compartir esta entrevista. Muy, muy contenta. Rocío Quiñones desde Nueva York, y Mónica Muguruza, que también es parte de New Labor, una organización que ayuda mucho a los trabajadores aquí en New York. Así que tenemos muy grandes invitados, mi querido Héctor, que están viendo el programa y viendo tu historia, por supuesto, escuchando tu historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Chiara, de verdad. A todos tus seguidores. Sí. Héctor, incursionas también en lo que es la televisión, ¿no? En los milagros de Wilbur Vázquez. Exactamente, ¿no? Es la primera miniserie regional peruana. Sí. Es la primera, óiganlo bien. Sí. Es la primera miniserie regional peruana que lleva 5 capítulos. Cuéntanos sobre esta tan interesante historia ya. Sí, lo que pasa es que ya esta inclusión en la televisión fue debido al éxito que tuvimos con la película de Milagroso Gilberto Vázquez,
después de la gira, decidimos incursionar en la televisión debido a que la fe popular del pueblo cajamarquino, hay muchos testimonios, ¿no? Y intenté hacer 5 capítulos nada más, no hay muchos capítulos para la televisión. Y ha sido un rating muy bueno y que sigue pasando en algunos países, ¿no? Estos prácticamente son cortos, son capítulos, ¿no? Que habla acerca del pueblo peruano, la fe popular, cómo se increpa dentro de la gente de un pueblo. Y ha sido muy bonito este paso por la televisión, ¿no? Definitivamente. Aquí tenemos también algo que mostrarte para que nos puedas dejar ver. Por aquí tenemos algo. A ver, ajá, ahí, a ver, cuéntanos. ¡Ah! Ese es mi libro. ¡Ah, sorpresa! Yo te tenía la sorpresa, de todas maneras. Aquí también te sorprendemos. Mira, este rodaje está en pie, está grabándose, va a continuar después del festival. Don Guillermo, para muchos, les voy a contar un poquito. Don Guillermo es el difusor de la música del carnaval. Cajamarca es muy famosa por los carnavales. Entonces, tenemos la fiesta más alegre de Perú y don Guillermo Salazar Pajares es uno de los difusores que difunde. ¿Y quién no bailó con don Guillermo? A esta edad que tiene el equipo de producción, queremos hacer un homenaje y lo hemos llamado la película Don Guillermo, que está en la segunda parte de rodaje. Yo creo que para el próximo carnaval está. Y oye, verdad, yo te felicito, te agradezco mucho. Qué buena publicidad que estás haciendo. Y lo estamos haciendo con la universidad que está apostando. Yo soy docente también en la Universidad Nacional de Cajamarca, dicto talleres de teatro y producción cinematográfica, y con los jóvenes estamos incursionando para generar nuevos valores en el cine, y estamos tomando un tema netamente cajamarquino, porque yo creo que rendir homenaje en vida es un respeto, es algo muy loable hacerlo, no cuando se ha ido. Yo creo, con esta película, rendir homenaje a este difusor que nos ha divertido mucho en los carnavales, Cajamarca, la capital del carnaval peruano, y don Guillermo, ¿no? Muchas gracias, de verdad que me emocionó mucho ver esto, y estoy grabando esta película, así que está en un 30%, así que esto se va a terminar, me parece que en noviembre, una cosa así. Claro, felicidades. Bueno, saludar también, y déjame decirte que hay una gran comunicadora, una gran periodista, con una trayectoria increíble, Liliana Bringas. Un saludo para Liliana Bringas, que está disfrutando de esta entrevista. Vamos a saludar a Liliana Bringas, una gran periodista, mi querido Héctor. Muchas gracias, ¿verdad? A todos tus seguidores, nuevamente a la periodista. Y qué gusto, ¿verdad? Me siento muy bien estar en tu programa y hablar. Me siento en casa. Es lo más mejor de un entrevistado. Definitivamente. Bueno, aquí tenemos Giovanna Ramírez, tiene una pregunta. Dice: ¿están estos cortos en algún sitio en la web donde podamos verlos? Muy buena pregunta. Sí, algunos ya están, excepto lo que Travesía y otras películas, pero pueden entrar a Cine para tus Ojos en YouTube. Cine para tus Ojos, y van a poder encontrar la mayoría de películas. Creo que la mayoría están ya en esa plataforma. Yo los invito a que lo vean, ¿no? Y lo difundan, ¿no? Me gustaría que lo vean. Y qué bueno que vean el cine cajamarquino. Interesante. Tenemos otra pregunta de Frecuencia Chalaca. Vamos a ver acá, también hagan sus preguntas, que también ustedes son parte del programa. Tenemos aquí esta pregunta, por favor. A ver, bueno, vamos a responder la curiosidad, vamos a responder la inquietud de Frecuencia Chalaca. Él pregunta lo siguiente, Héctor: ¿qué opina de la película de La Chola Chabuca y Asumare? ¿Aportan a la cultura? Bueno, es una pregunta, merece una respuesta. Mira, yo leí hace poco también casi la misma pregunta, ¿no?, de la crítica cinematográfica. Yo creo que todo trabajo que se hace a la cultura, y si es autobiográfico, como Asmar, Chola Chabuca, personajes populares de la televisión peruana, ¿no? Depende de la aceptación de a qué público está dirigido, ¿no? Porque cada director, cada productor apuntan hacia un público, ¿no? Hay gente que no van a compartir nada de esto, ¿no? Pero debemos aprender también un poquito a respetar, ¿no?, las propuestas que tiene cada director, ¿no? Yo no me puedo atrever a criticar ese tema, porque para mí, yo respeto a los directores que hacen su trabajo, ¿no? Cada uno tenemos una línea. Yo tengo de repente una línea de un cine muy reflexivo, muy educativo, ¿no? Que quiere generar en los jóvenes una herramienta de apoyo a la educación. Pero vemos que Lima es un cine nada más comercial, ¿no? Eso es la gran diferencia. Pero sigamos y mejoremos a través de esto, de las críticas buenas, que sean constructivas, y
vayamos a mejorar un cine peruano que pueda educar, ¿no? Y que podamos ser dignos de que seamos aplaudidos en otros países y en grandes presentaciones que tenemos, en grandes certámenes cinematográficos. Bueno, muy buena tu opinión y creo que se acepta, especialmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay a cada historia o cada película para cada público, ¿no? Porque imagínate, es todo tan universal, cada persona, como decimos, cada cabeza es un mundo y hay muchos mundos dentro de una cabeza. Sí. ¿No? Y para todos los gustos, hay para todos los gustos, ¿no? Sí. Pero definitivamente la cultura siempre tiene que preservarse para llevar afuera, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de una inversión en lo que es hacer cine, tú sabes, una inversión grande. Entonces vamos a invertir en algo positivo y algo que quede, porque estamos dejando un legado, ¿no? Y el cine peruano deja un legado. Simplemente falta más apoyo. Y no del público, déjame decirte, el cine peruano tiene el apoyo del público. Aquí en los Estados Unidos también te invitamos a que puedas llegar acá a hacer conocer justamente tus obras. Y sé, bueno, vamos a estar hablando también internamente sobre ese tema. Para resaltar más lo que es el cine, el verdadero cine que trae una buena producción, una buena dirección, pero sobre todo una buena historia y una buena llegada al público, ¿no? O sea, algo que me va a hacer a mí, va a ser efecto, ¿no? Dejando un mensaje, ¿no? Eso, yo voy por esa línea, ¿no? Igual que tú, igual que muchos, me imagino. Esa es la única manera de que el cine peruano sobresalga, dejando una historia, dejando un legado. Cuéntame, en lo que es tus premios nacionales, premiaciones, me imagino muchos, ¿no? Que también te han motivado en lo que es... Vamos a hablar sobre los premios nacionales que has recibido, a ver si recuerdas algunos por ahí que... Sí, bueno, en premios nacionales he podido recibir, por ejemplo, a mejor director, he ganado a mejor película, a mejor guión en Perú, ¿no? Y yo creo que estos premios, más que todo, son un compromiso que nos obligan a que cada producción sea mejor, ¿no? Nos motivan más. Estos premios no los tomo como una competencia, pero los recibo muy bien porque está dedicado a toda la gente que está detrás de nosotros, a todos los actores, a toda la gente que quiere hacer algo, ¿no? Y es una forma de motivar, ¿no? Y pocos premios he tenido acá en el Perú, pero mucho más es afuera, ¿no? Pero los premios que tengo lo valorizo mucho de cada región que he visitado, en cada festival que he visitado, Ayacucho, Huancayo, Trujillo, Lima, ¿no? Entonces, los tengo en un lugar muy bonito porque dicen algo de una película mía. Dicen algo porque las películas son como mis hijos, ¿no? Y los voy mirando y voy acordándome en qué año lo obtuve ese premio, en qué año lo voy teniendo. Y es una, de repente con el tiempo será como algo de un pequeño museo que la gente quiera verlo, ¿no? Cómo se inició el cine en Cajamarca. Porque conmigo se inicia el cine en Cajamarca, ¿no? Vamos a tener un cine propiamente hecho y nace el nacimiento del cine cajamarquino, ¿no? Y ya luego aparecen mucho más cosas. Sí, interesante. Y en lo que es premios internacionales, quisiéramos saber, como peruanos, puedes sentirnos mucho más orgullosas de ti, que nos representas a través de tus grandes obras cinematográficas. Te decía, por ejemplo, he ganado un premio en el 2017 que me motivó mucho a mejor trayectoria latinoamericana en Quito, ¿no? Gané en Quito y luego he ganado mucho en Europa. Hace 2 meses atrás acabo de ganar el premio Mar de Cristal, ¿no? Allá en Madrid, ¿no? Por toda esta trayectoria de 20 años y he conocido a grandes directores, ¿no? He ganado premios también como del Colegio y de Cinema de Cataluña, soy socio, ¿no? En el 2013, ¿no? He ganado en Washington, Andanfield. He ganado en Alemania, he ganado en Argentina, en Chile, y bueno, son innumerables, pero son cosas que nosotros nos sentimos muy bonito llegar a esos países y mostrar la película, mostrar esas películas que vamos mostrando de país en país, y que siento que hay una acogida enorme. La gente de Europa está cansada, la gente de Latinoamérica está cansada de las grandes ciudades y busca un cine oriundo, propio de un país, ¿no? Que diga algo. Y entonces, yo me siento muy halagado, ¿no? Porque lo ven, lo valoran, y es un mérito que la película a cada sitio que voy, ¿no? En Chile he ganado muchos premios, ¿no? En España ya me he vuelto caserito entre Barcelona y Madrid, ¿no? Entonces estamos compitiendo cada año con los grandes directores. Ahí he conocido a Marta Cora, ¿no? Que ya ganó el certamen anterior el año pasado, y este año la CCR me lo dio
a Perú, ¿no? Y ha sido un honor. He ganado también a mejor cortometraje, a mejor guión, a través del concurso de cortometrajes a nivel latinoamericano, con muchos compañeros de distintos países que habían tenido un premio a nivel latinoamericano. Es muy emocionante, ¿no? Y lo recibimos con mucha humildad porque yo, bueno, si no compito con nadie, yo compito conmigo mismo y trato de hacer cada día las cosas mejor, llegar a un público, educar a través del cine y mover a la gente. Decirles que el actor no puede estar pensando, el actor actúa. No piensa, actúa, ¿no? Para seguir haciendo estas cosas. No nos pongamos a pensar y a llorar, o sea, muchas cosas. Ay, no me apoyan de acá, el ministerio no me da nada. Tenemos que hacerlo nosotros. Hagamos una forma colectiva y de esa forma sí podemos fortalecer Latinoamérica y crear recién una industria cinematográfica, ¿no? Y esta llegada del festival que vienen estos directores, vamos a dirigir películas, vamos a hacer coproducciones, quiero ir a Buenos Aires a dirigir, partiendo de Cajamarca con los directores, o a Ecuador, o a España. Es una forma muy bonita de enriquecer de esta manera. Los premios son, nuevamente, le voy a decir, algo simbólico que dice del esfuerzo que hacemos, ¿no? Y que nos motiva, nos ponen en compromiso, ¿no? Es como vos, por ejemplo, cada programa te pone en compromiso, tienes un programa muy bonito y el otro tiene que ser mucho, mucho mejor para mantener al público. Y es así lo que hago yo, para mantener a los seguidores, para mantener al auditorio y para mostrar un trabajo más bonito, ¿no? Y eso, y la motivación también, si era uno de los premios más maravillosos que recibí en mi vida, es mi esposa, mi hijo, ¿no? Mis hijos, o sea, son lo más maravilloso que tenemos ahí, ¿no? Gente que da su tiempo. Y yo digo con el tiempo con el cine, ¿no? Entonces, cosas muy bonitas que siento que se sienten contentos con lo que hago. Y es lo más bonito que tengo, ¿me entiendes? Wow, qué lindo. Héctor, tú con la experiencia que tienes, 50 películas, 20 años de trayectoria, premios nacionales, internacionales, ¿qué mejor que tú para que nos puedas decir dentro de tu corazón, dentro de tu sentimiento, qué nos falta al cine peruano para llegar y romper esquemas? Al cine, no digamos a los directores y a los productores. Específicamente, creo que la pregunta la vamos a hacer de esta manera. ¿Qué le falta al Perú para que el cine peruano trascienda mucho más? Porque de talento hay talento. Qué hermosa pregunta, yo te felicito, de verdad. Es la pregunta de millón. Mira, tú lo has dicho, y me apena mucho decirlo, ¿no? Ya lo digo para muchas entrevistas. Lo que nos falta al cine peruano para poder llegar y crecer y fortalecer esa industria cinematográfica que siempre soñamos es de que haya una ley inclusiva, no exclusiva, inclusiva. Fíjense, el cine peruano está dividido en dos cines, el cine de Lima y el cine regional. Es lo peor que puede haber eso. Cuando el peruano, cuando nuestras autoridades del Ministerio de Cultura de la DAFO, ellos decidan sacar esa envidia, ese egoísmo, ese racismo, porque es dividir a través de un racismo, decir el cine de Cholos y el cine de Lima, no va a progresar. Pero si hacemos un solo cine, ya lo demostró Puno, nuestro compañero Henry Vallejo, ¿no? Con Manco Cápac, que ha representado al Perú, una producción del interior, ¿no? De bajo presupuesto, ha sido representante de Perú en los Oscars. Cuando nosotros seamos más humanos, cuando nosotros rompamos esa envidia y admiremos, nos admiremos entre compañeros porque somos exitosos, nos va a fortalecer y vamos a fortalecer más y vamos a hacer un cine verdaderamente peruano. Ya no se va a llamar el cine de regiones ni el cine de Lima, será el cine peruano, ¿no? Es el sueño de todos los directores. Yo pido encarecidamente, constantemente, ¿no? De que la ley del cine tiene que cambiar para que nos volvamos, podemos ser una potencia en cine. Hay jóvenes que están estudiando, pero con pocas oportunidades, ¿no? Es lo más penoso. Pero esperemos eso, ¿no? Pedamos a Dios que haya esa ley que cambie, porque es injusto. Yo las pocas veces que llegaba a cadena de cine, Chiara, estimado público, me andaba a la 1 de la tarde, donde todos están almorzando. No es lo más terrible, ¿no? Pero todos son producciones de afuera. Debe haber esa cuota de pantalla, de dar un espacio como había anteriormente en el Perú. Había una ley y esa ley se debe retomar. Entonces los directores como yo, por ejemplo, me he tenido que ver una obligación a hacer la carrera afuera. Y lo vengo haciendo afuera. Afuera, afuera, afuera. Y estoy dirigiendo frecuentemente para afuera. Pero desde Cajamarca. Oh, ¿no? Interesante. Por no hacer un cine que sea de las autoridades y que se copie de un modelo de Latinoamérica, ¿no? Un modelo que pueda dar oportunidad, así también a los escritores, ¿no? A los demás artistas.
valoremos eso, ¿no? Y quitemos de la mente esa idea que dice, si eres artista o eres cineasta, a tu mujer lo vas a matar de hambre. Mentira. Oh. En fin, nos falta más representación, digamos, cultural, ¿no? En el gobierno, se podría decir. Vemos que la cultura, y mira, yo te digo así conversando, cada vez que yo hice una pregunta sobre cultura a un político, inmediatamente me lo ha esquivado. Cuando yo creo que con esa pregunta puede ser elegido hasta presidente o lo que sea. No son inteligentes, son apasionados al mal empoderamiento de lo que significa el liderazgo, ¿no? Un falso liderazgo, ¿no? El liderazgo que no sirve para nada. ¡Wow! ¡Qué increíble! Venimos con mucho más con este gran peruano Héctor Marrero. Pero tenemos que irnos, Héctor, tú sabes, a nuestro corte comercial, porque no te vamos a dejar todavía. Vamos a responder la pregunta de Frecuencia Chalaca al regreso. Al regreso estaremos respondiendo las preguntas. Ya saben, pueden seguir preguntando sus inquietudes, porque, como dice Héctor, el cine peruano tiene que llamarse solamente cine peruano, no cine regional. No, no podemos dividirnos. Ya basta, basta. Recuerden que un país educado es un país con el conocimiento. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con Héctor Marrero. Empresario Latino, en Negocios Hispanos USA Magazine, tienes un aliado comercial para exponer el potencial de tu compañía. Con 12 años en el mercado y una amplia distribución en Nueva Jersey, creamos las oportunidades que tu empresa necesita. Somos tu puente de conexión entre Estados Unidos y el mundo. Estamos donde tú estás. Llámanos al 201-772-2701. Negocios Hispanos USA Magazine. Directora Ani Oliva. Te esperamos para comenzar juntos el camino de tu expansión. Acting has always been challenging, and during the 70s it was almost impossible to get cast, having a Hispanic name and accent. Latino population had outgrown in number, but still we were underrepresented in media. Exotic parts from the times of Maria Montes or Sara Montiel were not abundant and Latino actors wanted to perform. Hola was founded in 1975 by a group of young Latino actors to support their work and enlarge their presence in the American showbiz. Since then, Hola has advocated for equality, avoiding typecasting in the U.S. industry, becoming the strongest Latino institution in the East Coast. Celebrating 45 years of Hispanic actors' presence in the industry of American entertainment, Hola has searched for equal opportunities for its members by casting referrals, letters of sponsorship, or by advocating in favor of them, such as the case of last Broadway's Death and the Maiden, when Hola worked closely with AEA. Hola is a non-for-profit organization that promotes the Hispanic artistic talent, offering educational workshops, seminaries, and talks online and on-site, such as Holagram, Hola Fabrica, and Hola Talks. Hola has recognized the talent of its members through the Hola Award ceremony in various categories in stage, film, and television since 1975 to 1977, that resumed in 1999 up to now. Que acabamos de apreciar. Bueno, te presento a Hola, que es la Organización Hispana de Actores Latinos, donde pues Ana María Estrada es la presidenta orgullosamente peruana. Es increíble lo que está haciendo ahí en esta organización, ya por cumplir el 50 años. 50 años estar aquí. Y te esperamos muy pronto aquí en los Estados Unidos también, mi querido Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Oye, me quedé muy impactado con tu publicidad. Qué lindo. Y que sea una peruana nuestra, una compañera nuestra. Vale, Perú. Definitivamente. Aquí tenemos entonces a Frecuencia Chalaca. Dice, en los colegios deben de incentivar a los niños también a lo que es justamente la cultura, a lo que es el cine. ¿Tú qué opinas? Verás, justamente yo lo vengo haciendo a través de la universidad y en los colegios. Y el festival no llega a público adulto. El festival, por ejemplo, empieza desde el 24 en el nivel primario con Travesía de Peregrino, que es una poesía, para motivar, y el director hablará directamente con los niños y les explicará cómo hacer un cortometraje basado de un poema. Estamos llegando a los colegios. Yo, como te decía, nosotros vamos a hacer el plan lector. Es lo que debemos incentivar, porque yo tengo mucha fe, mucha esperanza en los niños. En las personas adultas, no. Entonces, nos hemos pulido el festival para los niños, para los niños. Y estoy haciendo actualmente talleres de cine y teatro para niños, ¿no?
Porque ahí está lo que decía Frecuencia Chalaca, qué bonito. O sea, ahí está el desarrollo, ahí está lo que deben hacer los jóvenes, utilizar ese tiempo maravilloso como la actuación, escribir, dirigir, y podemos formarnos. Esas criaturas son las que son de peso. Ya la persona mayor de repente hemos perdido la sazón, ¿no? Pero los niños, el cine está orientado a eso. Y busquemos qué tipo de cine queremos ver. Eso es muy esencial. Que sea un cine, el cine aplicado como una herramienta de apoyo a la educación, ¿no? Para que el niño pueda enfocarse muy bien, pueda desarrollar sus habilidades motrices y también las sensitivas. ¿No? Eso es lo que hace el cine. Es una buena pregunta, yo lo vengo haciendo, ¿no? Que de repente sea otro tipo de cine, ¿no? Pero lo vengo haciendo, porque creo mucho en ese talento maravilloso que son los niños. Definitivamente. Aquí tenemos también otro comentario de Rocío Quiñones. Ella dice, excelente, los niños son nuestro futuro, y especialmente lo que es el cine, ¿no? Sí. Yo tengo muchos niños, trabajo frecuentemente con muchos niños. E incluso en el Ragao he podido trabajar con un niño que actúa durante casi los 90 minutos, ¿no? Qué maravilla, o sea, con un talento innato que lo ha nacido. Es difícil, y trabajamos con técnicas de teoterapia, también un poco de neurociencia, ¿no? Porque necesitamos orientar a las criaturas, trabajar, desarrollar todo, darles esa seguridad que deben tener, ¿no? Porque van a ser profesionales. Y justamente el teatro y el cine sirve para conseguir una seguridad de lo que queremos ver, visionar un poco más. Wow, qué lindo, Héctor, de verdad. Esto no ha sido una entrevista, esto ha sido conocer más de un gran peruano que está haciendo historia en el Perú y a través de sus diferentes manifestaciones en diferentes países. ¿Cuál sería tu mensaje para la comunidad peruana en el exterior? ¿No? Porque es muy importante, somos muchos peruanos que nos hemos ido a diferentes países y extrañamos, añoramos nuestro cine peruano. Cada vez que hay un festival o cada vez que viene alguien a promocionar una película, estamos ansiosos de poder ver a nuestros actores, pero sobre todo, hay un punto importante el cual yo quisiera acotar, me pasa a mí personalmente, de poder disfrutar de ese acento peruano a través del cine, ¿no? Esa manera, esa cultura, esa manera de hacer cine, ¿no? O sea, siempre queremos sentirnos compatibles, ¿no? Recordar, porque acá hay cine a través de Netflix y todo, pero el peruano, el artista peruano, el actor peruano, tiene algo en particular. Sí, yo primeramente quiero dar mi admiración a todos nuestros compatriotas de todos los países, ya sean peruanos y otros países que están en el extranjero, ¿no? Y que sé que es muy duro vivir el día a día, pero hay que darse un momento para volver a nuestra identidad. Lo que decía, ¿no?, nuestra Ciara, ¿no? Extrañar a nuestro país, escuchar ese talento, esa voz, esos gestos, ese vestuario, y ver por el cine las costumbres tan bonitas. Valoremos, y ustedes lo pueden revalorar y dar un rebote a todo lo que se viene haciendo en el interior y cuando llegue a ustedes, ¿no? Es la única forma de fortalecernos, y sobre todo que no van a perder sus raíces ahí. Siempre van a estar presentes y van a tener a su tierra en el corazón, ¿no? Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias, ¿verdad? Porque nos sigan siempre. Síganos de muy de cerca para que vean el verdadero cine peruano que está en el interior del país. Bueno, ¿qué esperas del sexto festival, Héctor? Sí, estoy muy emocionado, espero todo el éxito rotundo, esperamos que los festivales no son para competir. Yo pienso que en esta sentada que vamos a darnos con los directores, vamos a conseguir coproducciones, que Cajamarca se publicite más turísticamente, porque el cine trae el desarrollo a través del turismo, ¿no? Entonces queremos hacer un convenio tanto con Argentina, con Claudio Centorelli, con España, con Colombia y Ecuador, para hacer coproducciones en ambos países, ¿no? Es una forma de fortalecernos y acrecentar nuestro cine y sobre todo abrirnos camino para las nuevas generaciones, ¿no? Motivarnos más. Y yo estoy convencido de que el cine es un futuro muy exitoso lo que va a tener. Poco a poco nos cuesta calar en cada país, pero yo creo que con personas que vienen de otros países, vienen también con ansias de conocer nuestra realidad y plasmarlo juntos, porque el cine hermana a países, el cine no es comercial, el cine es humano. ¿Y qué le podemos decir a las grandes empresas? Tenemos tantas empresas en el Perú, sí, que generan tanto dinero,
Bueno, ¿qué te parece si invitas tú como productor y director del cine regional, de ese cine puramente peruano, diría yo, para que apoyen justamente a este gran director y justamente también a lo que es el cine y lo que tú estás realizando? Bueno, yo les ruego, les suplico, por favor, que nos apoyen. La barrera más grande del cine regional en el Perú es la parte económica, ¿no? Y la gran indiferencia de los empresarios. Señores, anunciar en una película es vender. Invierte en publicidad para que tenga éxito y a través del cine podemos mostrar sus productos. Yo invito para que nos apoyen a hacer realidad mucho más películas, ¿no? Y ver su producto y trajemos de la mano para generar una industria cinematográfica, ¿verdad? Ojalá que nos puedan apoyar, no solo a Héctor Marrero, sino que en todos los países, a todos los directores, que estamos haciendo un cine con un bien común, que es educar. ¿Qué es lo que le falta a Héctor Marrero en cuestión de historias cinematográficas? Bueno, te digo, cada día que yo veo una película mía, siento que falta más, ¿no? Entonces, digo que el ser humano va a morir aprendiendo, no lo aprendes todo, ¿no? Así que día a día trato de conseguir tal vez una historia que sea universal, que cuando lo vean en Cajamarca, la gente de Madrid, la gente de Miami, la gente de Chile, lo vivan y se identifiquen, ¿no? Seamos más humanos a través del cine. Es una historia en la que podemos plasmar eso, que nos identifiquemos de pueblo en pueblo, que rompamos esa frontera a través del cine. Wow, qué interesante. ¿Redes sociales donde podamos conocer más de ti, de repente llegar un apoyo o algo? ¿Dónde podemos conseguir a Héctor? Bueno, estamos en el Facebook con Héctor Alindor Marreros Vázquez, ¿no? Y también hay un teléfono que es el 051-976-687662. ¿Y en YouTube? Y en YouTube está en Cine para tus Ojos. Ok, muy bien. Así es, ahí un solo ¿para quién? Para Gloria León, también de Frecuencia Chalaca, para Ernesto de Frecuencia Chalaca, quienes están también junto con nosotros, fíjate, que hace poco nos hemos hecho una alianza importante, justamente uh-huh. Frecuencia Chalaca del Callao, aquí en New Jersey, Estados Unidos, de Chara Show Live, y muy contenta. ¿Qué te llevas de Chara Show, mi querido Héctor, en todo este tiempo maravilloso, oro diría yo, que hemos podido apreciar tu historia de éxito? Me llevo tu cariño, tu espacio que me has dado, Chiara. Me llevo ese tu corazón tan humano, la forma cuando nos hablas y llegas a tu público, ¿no? Yo me voy, pero se quedan mis películas contigo y tú te vas y yo me quedo con tu programa y tu buen sentimiento. Sigue adelante, mujer. Yo sabes que te admiro mucho. Eres una mujer muy luchadora, muy guerrera y admirada definitivamente, ¿no? Y así somos del peruano, ¿no? Y debemos querernos entre peruanos, admirarnos. Y es bueno, porque el admirar a otra persona te llena de muchas energías y te va a llevar por un buen camino, ¿verdad? Yo tengo esa filosofía. Así que muchos éxitos, mi cielo. Y gracias por este espacio tan maravilloso. Y me llevo un momento muy lindo en mi vida de haber estado en tu programa acá, en el show de Sharon, ¿no? Qué lindo, qué lindas palabras. Wow, acá dice Rocío Quiñones, ¿qué tal orgullo peruano? Pero déjame decirlo como ella lo escribe, ella lo dice así, ¿qué tal orgullo peruano? Porque hay que hacerlo con el acento de exclamación, ¿eh? Te llevo ese sentimiento de acá de Nueva York. Gracias, Rocío, y gracias a Nueva York, ¿verdad? Me gustó mucho tu entrevista. Y ojalá que me invites de nuevo, mujer. No, fíjate que justamente estaba pensando que no te vamos a dejar así de fácil. Creo que apoyar el cine regional, el cine peruano, ya lo tenemos como responsabilidad, como medio de comunicación. Muchas gracias. Ha estado parte siempre dentro de lo que hemos querido realizar, de nuestro proyecto, pero tú nos has inspirado mucho más. Tú, como Ana María Estrada, como grandes directores que hemos podido conocer y poder tener esa conexión y saber que realmente entran al cine porque quieren educar, entran al cine porque quieren culturizar, entran al cine porque quieren ser parte de la familia de los peruanos, donde se encuentren. Entonces yo cuando llevo una conversación con estos grandes personajes directores que dejan un legado en el cine, que trabajan profesionalmente para poder llegar a más peruanos y más latinoamericanos, ahí va a estar Chara Show. Ahí va a estar Chara Show siempre apoyando lo mejor del arte peruano. Así que cuenta con eso, vamos a tener muchas más charlas contigo, Héctor. Bienvenido a tu casa.
de Chara Chaula, y también pues sé que muy pronto se viene una entrevista con Chara, por ahí ya me has tomado la sorpresa, pero bueno, la tomo porque creo que será interesante. Muchas gracias, Chara, de verdad, sí, hablar contigo es muy enriquecedor, y sí, yo te tengo una entrevista, yo tengo un programa ahí en Chile, así que pronto vamos a hablar contigo y te van a escuchar los cuatro continentes también. Muchas gracias. Tu iniciativa, tu fortaleza, te hace una gran mujer, definitivamente. Gracias, gracias. Bueno, aquí rapidito para despedirnos, porque déjame decirte que Chara se despide, como ha podido apreciar, ella no se va. Ella como que corre, camina, gatea, se levanta, salta y no la puedes agarrar. ¿Te has dado cuenta, verdad? En todo este tiempo. Sí. Así soy yo. Y así me quieren. Yo creo que... Y ahí está Rocío. No, yo estoy entusiasmadísimo con ese proyecto, Rocío. Oh, ¿qué dice Rocío? Qué mejor que tú lo leas, Héctor. Dice, Héctor, no te olvides, por favor, de la película La vida de Chara. Una gran amiga, luchadora, talentosa, en todos los aspectos, pero sobre todo con una historia interesante. Sí, yo siempre se lo dije a Chara cuando lo conocí. Me impresionó mucho, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque siempre me pone personas tan interesantes como vos, Chara. Wow, gracias Rocío, de verdad que no pensaba en serio, yo no vi lo que escribiste, pero gracias que tú, Héctor, hayas podido transmitirme a mí, porque una cosa es que yo lo pueda leer y otra cosa es que tú lo leas y yo, ¿no? Bueno, gracias también a nuestra productora Jenny Estrada, que está con nosotros. Oh, gracias Rocío, claro que sí. Jenny Estrada, ¿y qué te pareció Jenny Estrada? Jenny Estrada siempre para detrás de cámara, sí, llevando todos los puntos ahí, gran productora. Es una gran maestra. Una gran maestra. Y tiene mucha paciencia, y yo creo que es el secreto para el éxito, mujer. ¿No? Tiene mucho talento, su tranquilidad, su paz te da mucha seguridad. Es muy bueno. Muy, muy interesante. Gracias, Héctor. Sabes que no te quiero dejar ir, pero ya. Gracias sí. A todos los que se han conectado, todas las personas que han podido dejar un mensaje a Héctor, porque todos estos mensajes es para Héctor, porque él hoy día nos ha ilusionado como todo un mago, ¿verdad? Nos ha sorprendido quizás porque a veces no conocemos tanto las historias de los directores. Entrevistamos a Ana María Estrada en Miami, justamente en Florida, y bueno, una súper entrevista que también te la voy a compartir, Héctor, para que conozcas un poco más de ella. Y muchos personajes importantes. Y hemos tenido también a Roberto Moll, hemos tenido a Tony Zúcar, hemos tenido... Roberto. Lo hicimos llorar, pero de alegría, cosa que fue algo muy, un golazo, se puede decir. Para nosotros nunca lo hacemos, pero como tú sabes, Chara es así, esto es Chara. Muchas gracias, Héctor. Dios te bendiga y sé que muy pronto nos volveremos a ver en la entrevista y también en el programa, porque ya se me acaba de prender ese foquito de idea, de talento para hacer cosas maravillosas contigo, así que prepárate, que no te voy a soltar. Muchas gracias. Gracias, Chara, muchas gracias a tu conclusión y bendiciones. A ver. Y como siempre decimos, ¡arriba! Perú. Héctor Marrero aquí, en The Chara Show Live, donde las historias se hacen un mensaje para seguir creciendo. Nos vemos, Héctor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué entrevista! ¿Verdad? Me siento muy contenta. Jenny Estrada, ¿qué te pareció la entrevista? Excelente, muy bueno. Muy bueno. No lo queríamos dejar ir. Jenny me decía, no, todavía no. Y yo, no, yo tampoco todavía. Rocío tampoco, no lo quería dejar ir. Un saludo también para Rocío, que es parte importante de este programa. Ella siempre nos apoya y es asistente de producción. Aquí tenemos Liliana Bringa. Felicitaciones, Chara, y el director de cine. Ay, gracias, Lilianita. Tiempo que no te veo, pero cada vez que puedo apreciar ese gran trabajo que tú haces en Nueva York y en cada lugar que te veo, pues siempre mis respetos. Eres una inspiración también para Chara. Eres una gran periodista, una gran comunicadora y de ti también se aprende mucho. Qué lindo la gente que se ha conectado. Bueno, mi gente, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Frecuencia Chalaca, sigan en sus redes sociales, vayan, si van al Perú, vayan a visitar el Callao Monumental PRG Tarapacá, ahí está nuestro logo también del programa, gracias a Frecuencia Chalaca, gracias a nuestra gente linda del Callao, somos parte del Callao, está nuestro logo, así que si van, se toman una foto, por favor, y me la mandan aquí en mis redes sociales que han estado ahí también en Frecuencia Chalaca. Y también saludar a Pilar Villavicencio, la flor del criollismo, desde Nueva York, que también nos visita aquí en el programa. Yo sé que va a ver nuestro programa. Bueno, a todos los que se han conectado, en realidad, muy contenta, gracias a Negocios Hispanos USA Magazine, su directora, Ani Oliva, que año tras año nos apoya, ¿no? Son 12 años de trayectoria ya de Negocios Hispanos USA Magazine, con una revista excepcional.
a México Latino Magazine con su director Juan González, Robert Palumbo, Heart Design, donde pone bella Jenny Estrada, Chera Luyo Parra, también, ay no, Hola es increíble, ya el 2025 va a cumplir 50 años de trayectoria con grandes actores que nos han representado en el mundo, y Hola es una organización hispana de actores latinos con una historia increíble. Ya se vienen grandes sorpresas con Hola, le tenemos cosas maravillosas con Hola, que siempre nos acompaña también en el programa. ¿A quién más tenemos que agradecer, mi querida Jenny? A México Latino, Frecuencia Chalaca. Frecuencia Chalaca, y por supuesto a Shara Productions Entertainment. Gracias, Dios me lo bendiga. Y no se olviden, la radio jueves y viernes tenemos los programas de radio de 7 a 10 de la noche. Pero sobre todo, a ustedes que los queremos mucho. Muchas gracias. Y como siempre digo, Dios me los bendiga, mi gente linda, y a seguir triunfando, que para eso hemos venido a este mundo. Gracias, Dios me lo bendiga. Recuerden, de Chara Show TV Radio, la que te pone a gozar. Lo dijo Jenny. Ay. Empresario Latino, en Negocios Hispanos USA Magazine, tienes un aliado comercial para exponer el potencial de tu compañía. Con 12 años en el mercado y una amplia distribución en Nueva Jersey, creamos las oportunidades que tu empresa necesita. Somos tu puente de conexión entre Estados Unidos y el mundo. Estamos donde tú estás. Llámanos al 201-772-2701. Negocios Hispanos USA Magazine. Directora Ani Oliva. Te esperamos para comenzar juntos el camino de tu expansión. Para ti callao, como si fuera mi propia mamaducha. Esto es Monumental PRG, un lugar hermoso donde puedes disfrutar con la familia. Te esperamos. Bienvenido sea a Monumental PRG y Frecuencia Chalaca. Los esperamos a toda la familia para que vengan a disfrutar de un bonito lugar que es PRG Tarapacá. Tú eres el puerto más lindo. Tú eres el puerto. Por un Callao lleno de deporte, amor y paz. Vamos, vamos. Y de más vacilón, yo te inspiro a ti bonito. Soy chalaco de la chiquitito. Y no, tan solo hay chingo en Puerto Rico. Vengan a disfrutar a Monumental PRG, un lugar seguro para ti y tu familia. Vamos, voy. ¡Chimpún Callao! Te invito a un vacilón, pero que se me callao. Chalancos y chalancas, siempre párate con un swing muy elegante. Te invito a un vacilón, pero que se me callao. Callao Puerto querido, recibe. My name is Robert Palumbo. I'm a hairdresser for 43 years. I'm in the town of North Arlington, but the Chara Show número uno.